Abans de començar, vull des del club llançar un missatge d'ànims i de recolzament, doncs també per l'entrenador del Futbol Club Barcelona, però més que com a entrenador, com a persona, doncs amb el Tito Vilanova, i desitjar-li en nom del club, de tota la institució, estic segur que de tots els socis, tot el Consell d'Administració, doncs desitjar-li, com vam fer l'altra vegada i com no pot ser d'una altra manera, doncs una pronta recuperació i enviar-li tots els ànims i tot el suport en nom de l'Espanyol, doncs perquè aquest altre partit o aquesta altra batalla doncs la pugui guanyar, que és el que desitgem tots. A part d'això, doncs, bueno, estem aquí amb el Juan per comunicar-vos que hem arribat a un acord perquè el Juan doncs deixi la disciplina de l'equip, deixi de defensar aquests colors. Ens va transmetre el Juan, i ell ara us ho podrà corroborar, doncs que tenia una oferta molt important a nivell personal, m'imagino que també a nivell esportiu, doncs d'un altre equip de Qatar, i bueno, doncs ens vam assentar. Nosaltres no és una notícia que ens agradi donar, perquè el Juan, doncs, tant el criteri esportiu del director esportiu i de l'entrenador, doncs, com també ja tots el que coneixem, doncs no teníem masses ganes de que el Juan doncs deixés l'Espanyol, però bueno, s'han de mirar tots els criteris, s'ha de posar en una balança, s'ha de pensar també amb el jugador, i hem arribat a l'acord, doncs ja està signat, i per comunicar-vos doncs que em sembla que ara ja deixa la concentració i que hem arribat a un acord doncs amb aquest club també per el seu traspàs. Jo des del club, com fem sempre, desitjar-li en el Juan tota la sort del món a nivell personal, a nivell esportiu, que pugui triomfar i que sàpiga doncs que les portes del club, de l'Espanyol, doncs sempre les tindrà obertes. Tant de bo sigués com a professional d'aquí uns anys que pogués tornar amb nosaltres, i si no és com a professional, doncs personalment, Juan, sabes que estàs en tu casa, que nos tienes para todo lo que necesites, lo que te podamos ayudar, y que siempre que vengas pues serás muy bien recibido. Juan, ¿cuándo tomas la decisión de marcharte, y un poco cuál es la sensación que te queda ahora después de 4 años? Porque vienes un día en Perelada y te vas en otro estadio de pretemporada. Sí, bueno, la verdad que la situación es un poco rara, ¿no? Siempre es la despedida, y más cuando ya son 4 años lo que uno está acá en el club, son duras, pero bueno, yo creo que se analizó, como decía Joan, por parte del club, por parte personal, y bueno, se llegó a un acuerdo que creo que era bueno para todo. Juan, tú llegaste al Español en un momento muy, muy doloroso, acaba de morir Dani Jarque y te ficharon. Y has estado 4 años. ¿Qué te ha dejado el club en estos 4 años, y qué has dejado tú en el club? Más, ¿qué te llevas del Español? No, la verdad es que me llevo un gran recuerdo. Primero, agradecimiento, porque fue el club que me abrió las puertas a Europa, que todo jugador desea jugar. Y eso queda para siempre. Después el cariño de la gente, el trato de todo el mundo. La verdad que, como decía antes, son 4 años. Y 4 años son muchos, ¿viste? Ya te crea un sentimiento, te crea una pasión. Yo en mi forma de jugar también así lo es. Así que bueno, uno se lleva muy lindo recuerdo, y por eso es por ahí tan dura la despedida. Me imagino que te habrás despedido de tus compañeros. ¿Te han intentado retener? Sí, bueno, la verdad es que hay de todo, ¿no? Pero sí, la verdad es que es duro también, porque cuando son muchos años, como decía, compartido con ellos. Hay un grupo humano, la verdad, que es espectacular, como yo no había vivido en otro lado. Hay un grupo de gente, la verdad, que increíble, que espero. Y bueno, yo voy a estar siguiéndolo de donde esté, cualquier parte donde esté jugando, lo estaré siguiendo, porque la verdad que son increíbles. Les deseo de corazón lo mejor, porque se lo merecen. El míster no quería que te fueras. ¿Qué te ha comentado Aguirre cuando le has dicho, oye, que me voy? No, bueno, la verdad es que, como te decía, era una situación difícil para mí también. Yo se le agradecí las palabras que me dijo Javier. Yo agradezco también haberlo conocido, porque no había tenido la suerte de conocerlo hasta ahora. Me parece una gran persona, tanto él como el cuerpo técnico que tiene. Y es una lástima por ahí de que justo ahora pase esto, pero bueno, son circunstancias de la vida. Creímos que era bueno para todos y por eso se tomó esta decisión.